El presidente colombiano Iván Duque anunció el martes que, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que atraviesa el país con respecto a la pandemia de COVID-19, se levantará la emergencia sanitaria que se había establecido en marzo de 2020. Hoy, después de dialogar con el ministro Fernando Ruiz, después de haber hablado con el comité epidemiológico, podemos decir que el próximo 30 de junio se levanta la emergencia sanitaria en Colombia. No existen ya razones epidemiológicas analizadas científicamente por el comité para mantener la emergencia sanitaria más allá de esa fecha. Ruiz también se dirigió al país comentando que desde hace dos semanas se ha analizado la posibilidad de levantar la emergencia sanitaria, ya que se ha cumplido con las metas del plan estratégico planteado desde el mes de marzo del año 2020 para bajar las cifras de mortalidad en medio de la pandemia. Según el funcionario, Colombia logró mejorar las condiciones de respuesta del sistema de salud en medio de la pandemia, ampliando el servicio de cuidados intensivos y la extensión de las redes de servicio en todo el territorio nacional, lo cual ofreció solidez al sector de la salud en medio de la adversidad. Frente a los avances del Plan Nacional de Vacunación creado para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19 en Colombia, se han administrado 85.483.932 dosis de las vacunas y se han completado 36.135.227 esquemas. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.